Entonces, el hecho de no ir tocando cosas, de ir sumando batallas, de ir sumando experiencias, ahora vamos a tener una complejidad mucho más grande. Mucho más grande. O sea, Colombia le metió 5 goles a Estados Unidos. Veíamos el otro día Uruguay que le ganó 4 a México. Brasil le ganó a México con suplentes. Vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo. Y nosotros estamos en un equipo en formación. Entonces nosotros obviamente queremos ir a ganar y vamos a ir con la ilusión y todo lo demás. Pero tenemos que ir a juntar experiencia. Pues yo los veía el otro día jugando a la PlayStation y estaban eligiendo a Vinicius y todo lo demás. Miren que lo van a tener que marcar en carne y hueso. Entonces ahora se terminó la Play. Hay que enfrentarlo ahí mano a mano. Y le digo, yo lo tuve que enfrentar y digo, le aseguro que bravo. Entonces digo, que es algo, es un mundo alucinante para estos chicos. Y obviamente que nosotros tenemos el orgullo, porque si ustedes supieran la identificación que estos chicos tienen por el escudo y por la camiseta, lo que significa para ellos, lo que quieren a la selección y lo que aman a la selección. Entonces uno dice, ojalá que esta juventud la podamos empoderar de buena manera. Y la manera en que los chicos se están integrando y la manera que están armando un grupo. Entonces, cuando uno empieza a ver que los grupos gozan de buena salud, y bueno, uno tiene que ser un centinela para cuidar que el grupo siga de esa manera, alimentándose permanentemente y fundamentalmente apoyándose mutuamente.